bienvenidos a su canal de Loc Toys. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Un abrazo virtual. Como siempre, mi nombre es Luis y acompáñenme a ver hoy esta figurita que nos acaba de llegar. Así es, amigos, nos va llegando de un distribuidor oficial DAM aquí en mi país, México. Y estoy hablando de este personaje que es ni más ni menos que Cooler Final Version. Es una locura de personaje y una locura de figura. Ahorita en el tamaño tal vez no se aprecie mucho, pero ahorita lo vamos a comparar con otras figuritas y la verdad es que está bastante monstruosa esta figurita. Acompáñenme a ver esta reseña. Recordar que este personaje lo vemos justamente en películas o historias alternas OVAs de Dragon Ball Z, donde vemos a esta contraparte de Freezer, que es su hermano. Cooler es su hermano. Sin embargo, podemos ver que es muy diferente en el sentido de musculatura, de altura, de lo que yo creo que esperaba Freezer. Que incluso recordarán que en la película de Dragon Ball Super vemos que Freezer quiere pedir más altura, yo creo que como su hermano. Pero bueno, esta figura es tal vez uno de los villanos que esperamos se haga canónico, porque ahorita sigue sin ser canónico. Lo podemos ver todavía en historias justamente que circulan de Dragon Ball Heroes, estas series que buscan tener como esa parte de fans o de fanservice, y metiendo muchísimos personajes como la parte del Goku Super Saiyajin 4 y otras opciones que han salido en esa serie. Las invito a revisar justamente esa serie. Pero mientras tanto, yo les invito a ver justamente esta reseña de esta figura que tenemos hoy aquí en el canal, que estamos muy gustosos de mostrárselos. Así que acompáñenme a ver qué tal se mira. Si ya te suscribiste al canal, como siempre, mandarte un fuerte agradecimiento. Y si no lo has hecho, como siempre, te invito a que te suscribas. También invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, donde regularmente subimos cosas allá que no se ven aquí. Así que sin más, vamos a ver qué tal está esta figurita. ¡Vamos a arrancar! Listo, pues empecemos a ver justamente el tema de la caja. Como pueden apreciar, tiene una serigrafía bastante bonita, bastante agradable a la vista, con estos vivos justamente sobre todo en la parte de personificando la figura como tal. No es nada de animación, justamente lateral de la misma forma tenemos aquí justo lo que nos espera de la figura. En la parte trasera, como pueden apreciar, pues ya podemos ver algunas poses que vamos a poder realizar. Una de las cosas que viene bastante interesantes es que el cambio del rostro, tenemos dos versiones de rostro, esto un poquito como el modo para base y la parte del modo batalla, está impresionante. Me da gusto que agreguen esa parte o esa opción. Lastimosamente, como pueden apreciar, no trae ninguna base, ningún efecto de poder, así que eso nos vamos a tener que combinar con algunas otras piezas que podamos tener por ahí. O si se pueden conseguir algo, pues también puede funcionar, ¿no? Tenemos el logotipo justamente de Toei Animation y la parte de Tamashination Quality, ¿no? Que ya nos están acostumbrando mucho a estas etiquetas, ¿no? Como yo les mencionaba, pues yo la conseguí justamente aquí en mi país, México, en una distribuidora DAM oficial. Afortunadamente nos llegó bien y la logramos conseguir porque fue bastante reñida la parte de las preventas, pero todavía se puede conseguir a buen precio o el mismo precio que salió en preventa. Todavía hay muchas opciones. Sí es un personaje que muchos esperaban, sin embargo, todavía hay opciones de compra, así que si la andan buscando, se los recomiendo que todavía pueden alcanzar. Nada más cuidado con los revendedores porque puede ser que eleven los precios. Esta pieza sí también me costó a precio de preventa alrededor de 1900 pesos mexicanos, más envío, etc. Y bueno, ya en reventas y en otras páginas puede llegar a subir hasta los 2500, 1600 pesos mexicanos. Por si les sirve el dato, yo se los comparto, que son a fechas de este video, ¿no? Así que vamos a empezar justamente destapando la cajita. Yo la voy a destapar de este lado. Como yo les comento, yo suelo abrirlas por abajo, pero en esta ocasión estas cajitas se ponen rejegas, así que vamos a destaparlo por la parte de arriba. Vamos a ver un poquito justamente cómo se ve la parte interna de la piececita. Aquí la cortamos toda mal. Vamos a volverla a cortar. No vaya a ser que lo vayamos a regar. Y bueno, yo después, con calma, lo que hago es quitarle justamente el Durex, calentando un poquito esto. Y se los retiro para no dejar marca justamente de el pegamento. Vamos a sacarlo muy brevemente y vamos haciéndole un close-up poco a poco. Como podemos apreciar, como les menciono, no tenemos ningún efecto de poder. Ahí Bandai ya mejora esa parte. La verdad es que marcas como Demoniacal Fit, pues ahí nos están ayudando con algunos aditamentos extra. Y por el costo, la verdad es que ya se merece, ¿no? Pero bueno, al final tenemos aquí justamente el tema del manual, que siempre es importante leerlo. Aquí podemos ver que para el cambio del rostro hay que hacer algunos movimientos, no se ve nada brusco.
Y por otro lado también tenemos justamente el tema de la parte de la cola para tenerla o posarla o colocarla. El cambio de los pies y manos no es nada complicado, así que por este lado todo bien, ¿no? Al final ya no hay más en la caja más que el cartoncito base. Vamos a dejarlo por allá. Y bien, aquí tenemos la pieza que está bastante increíble. Sí está algo pesadita, está alta. Y bueno, ahorita vamos a hacerle un close-up a justamente la. Bueno, no está tan pesada, está algo ligero. Ahorita le vamos a hacer un close-up justamente a cada detalle de la pieza. Pero está espectacular, como bien sabemos, la parte del SH Figuarts. Lo que resalta mucho es el detalle de los sombreados. Obviamente se puede hacer todavía mejor. Pero aquí podemos apreciar que está bastante agradablemente en articulación, incluso en las hombreras. Tenemos toda la articulación que merece este tipo de piezas completas, ¿no? Tenemos muy buena articulación, se siente bastante rígido. Por lo que he escuchado, esta pieza no sufre como de algún tema de que hay que aguadar un poco la articulación o algo por el estilo, por lo que tengo la confianza de estarlo moviendo a diestra y siniestra, como lo pueden apreciar aquí. La verdad es que la articulación se siente muy, muy ad hoc. Vamos a hacer ahorita justamente un close-up justamente a cada una de las piececitas. Bien, aquí un poquito de close-up, como podemos apreciar, ya trajimos a nuestra figurita, que también es una de mis favoritas, justamente de Cooler, pero versión de Dragon Star. Y bueno, como pueden apreciar, los colores son algo diferentes. El morado de este lado es, digamos, un poquito más oscuro y tal vez más apegado justamente como lo vimos en la primera película de donde sale este personaje. Digamos que el sombreado también es diferente. Vaya, esta recordarán que es una opción mucho más económica que esta versión. Así que yo me quedo con las dos. Si tienen la posibilidad de mantener las dos, adelante. Yo, por ejemplo, me voy a quedar con las dos, pero aquí una pequeña comparativa, muy general. Y bueno, al final, ahorita también la vamos a compartir algunas comparativas más con otras piececitas aquí en el canal. Pero podemos apreciar que la verdad están bastante padres las dos, pero obviamente ya aquí el SH Figuarts, por las articulaciones que traemos, están impresionantes. Diferencias que se pueden apreciar, pues justamente las articulaciones que tenemos aquí de Dragon Star son muy básicas, ¿no? Básicamente solo traemos estos movimientos y bueno, acá tenemos algo similar, pero con mayor amplitud y mayor estética. A resaltar justamente la articulación de mariposa, que pueden hacer que los brazos se abran mucho más amplios o se contraigan mucho más, a diferencia de aquí de nuestro compañero SH Figuar, que nada más tiene esta pequeña y breve articulación. Así que este lo podemos posar bien mamado, como debe de ser, ¿no? Así haciendo pose de físico-culturista. Y la verdad es que pueden ahí apreciar el detalle de la figura, ahora sí en el close-up, ¿no? Que podemos apreciar justamente aquí. Es que está bastante, bastante genial esta figurita, ¿no? Bien, vamos a compartir también un poquito el tema del cambio de manos, que podemos apreciar están bastante bien detalladas. Y el cambio es muy, muy rápido. La verdad es que sí está bastante accesible. Y tenemos como este aditamento justamente de cambiar las piezas de los pies. Un poquito haciendo la alusión a la garra. Poder apreciar aquí que podemos prensar al oponente. Así que tener cuidado. Aquí, si se alcanza a ver, traemos justamente el detalle de que te va asesorando de qué tipo de qué lado va, ¿no? En este caso es right, lado derecho, lo quitamos. Y también podemos apreciar que es muy rápido, a excepción de que aquí me cuesta trabajo. Y prensa bastante, bastante bien, ¿no? Un poquito de lo que tenemos. Y ahora vamos a agregar la parte de la cola para revisarla. Y tenemos una articulación bastante buena para posar justamente al personaje. Esto nos va a ayudar mucho incluso a parar al personaje sin base, para que se sostenga ahí de la cola. Y por último, irles compartiendo justamente cómo quitar la parte de la cabeza para que podamos apreciar. Como veían en el manual, lo primero que te decía es quita la parte de arriba. Después haz el cambio. ¿Y dónde quedó la cara? Acá está. Y esta sí se cambia completito, ¿no? Justamente para hacer el efecto del cambio de cabeza completa. Ahí la tenemos, embona perfectamente bien, como se esperaba. Y aquí ya tenemos justamente al personaje armado, ¿no? Aquí le estaba un poquito la cola, pero podemos apreciar ahí justamente el detalle del personaje, ¿no? Podemos apreciar justamente que se ve espectacular, justo como esperábamos, tipo anime.
y va a estar impresionante tenerlo aquí en la colección. Ahí podemos ver justamente el detalle de las garras, ¿no? De la escultura del rostro, está bastante padre. Muchos dicen que tienen como el rostro tipo Optimus Prime, pero se no pueden negar que se ve bastante intimidador justamente esta máscara de batalla. Y como les digo, a mí me gusta que haya variedad en el tema de los personajes y los enemigos de nuestro queridísimo Goku. Y aquí podemos tener, como les digo, la contraparte de un Freezer, que lo vemos muy pequeñito, cero intimidador, pero es un personaje muy querido y variante. Y aquí tenemos justamente a un clásico villano super mamado, super imponente visualmente, aunque pues sabemos la historia que Goku, spoiler, lo derrota, ¿no? Y dos veces. Así que hasta aquí vamos viendo un poquito más el detalle. Vamos a sacar ahorita algunas figuritas que tenemos aquí en el canal para mostrarles justamente más la comparativa del tamaño. Aunque sí es muy alta esta figura, todavía no le gana a otras figuritas como Broly, etcétera. Ahorita vamos a sacarlas, vamos a compararlo y al final vemos qué tal se mira. Bien amigos, ya tenemos aquí justamente esta comparativa que tenemos aquí con otras figuritas que tenemos aquí en su canal. Como pueden apreciar, en la parte de atrás tenemos a dos Brolys enormes, ¿no? Estos Brolys que pues sí pueden apreciar que están monstruosos. Posteriormente podemos ver que justamente esta figurita de de Cooler, podemos decir que está bastante promedio con esta otra figurita de Broly Super. Podemos ver que están bastante a la altura, seguida por la parte de la versión de Cooler Dragon Star, que sí es un poquito más bajita. Y pues bueno, aquí dos de mis Freezer favorito de Dragon Star y un poquito la parte de la altura. Midiendo un poco esta figura, tenemos hasta los cuernos 21 centímetros aproximadamente, hasta la cabeza digamos que tenemos hasta 19 centímetros. La verdad es que la altura está bastante bien, y el color, como les menciono, tiene un color muy semejante a lo que vimos en esta película OVA de animación, y esta versión está bastante apegada a ello, ¿no? Está bastante agradable. Vamos a ir quitando un poquito estas figuritas para ir trayendo justamente a Goku, para que podamos verlo un poquito ya comparado contra esa versión. Vamos a quitar a los fortachones un poquito para justamente traer. Y antes de quitar a nuestro Cooler versión Dragon Star, nada más para que podamos ver justamente esa comparativa, así a plena altura, podemos ver justo lo que les mencionaba, que está más o menos más chiquito. Obviamente está muchísimo más corpulento la parte de Dragon Star, ¿no? Vamos a traer a Goku un poquito para ver qué tal se mira ya versus este personaje. Bien amigos, aquí ya trajimos un par de Gokus, como pueden apreciar. Junto a este Cooler se ven bastante bien. El Cooler, obviamente, por la altura y la ancho de la figura, obviamente la musculatura se ve imponente. Así que vamos a justamente quedarnos a jugar aquí en su canal de Loctoys, haciendo algunas posecitas con esta jugabilidad que nos permite las articulaciones de estas marcas. Y que seguramente vamos a estar sacando algunas fotografías que no vas a ver aquí en tu canal, pero que sí verás acá en Instagram y Facebook, donde te invitamos a que nos visites, donde regularmente subimos cosas que no ves aquí, pero si ves allá. Y bueno, por último también compartirles un poquito de lo que estoy hablando, justo para estar jugando con estas figuritas. Como les mencionaba hace un momento, podemos tener justo la parte del pie de la garra, que esta ya se la cambiamos, estar jugando con Goku, jugando que le estamos derrotando, que obviamente no es la idea, que al final Goku tiene que ganar. Y bueno, pueden apreciar que cubre todo el pecho. Podemos jugar justamente esta posabilidad, y por acá justamente teniendo otro Goku con el Kamehameha o algo similar. Yo voy a quedar aquí a jugar. Y por último, pues dejándoles esta postal para que se queden a ver la vasita giratoria. Si ya te suscribiste al canal, como siempre, muchas gracias. Cada vez somos más en esta pequeña y breve comunidad de Loctoys. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, no te arrepentirás. Les habló su amigo Luis de su canal Loctoys. Cuídense mucho y nos estamos viendo y escuchando. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.